Buenas noches, Karina. Buenas noches, Alicia, Fernando, Elsie. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alicia. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Alexandra, bienvenida. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Vamos a iniciar la clase de este día. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 15. Estamos ya a un día para que a ustedes se les pueda otorgar un diploma que los acredita que pueden Microsoft Excel. Quiero iniciar recordándoles que para todos aquellos que todavía no han finalizado, tienen hasta el día de mañana para poderlo hacer. Buenas noches. Buenas noches. Quiero irme nuevamente, miren, para el aula virtual. Recordémonos que tenemos dos actividades que hacer. La primera es que usted tiene que ir ingresando a cada una de las actividades que se encuentran acá. Recuerde que acá no solamente de ingresar y solo porque le aparece ya el chequecito es que usted ya le va a aparecer un porcentaje. Usted tiene que tener un tiempo porque acá hay un video que usted tiene que visualizar. Igual tenemos lo que son evaluaciones. Son 4 evaluaciones de verdadero y falso. Yo quiero felicitarlo porque sé que la mayoría de ustedes ha cumplido. Tengo entendido que este grupo es de 27 o 28 personas. Hay algunos que aparece como 0% y considero que son las personas que nunca se han conectado a esta hora. Recuerden que esta es una oportunidad que se les ha dado a cada uno de ustedes y fue una responsabilidad que ustedes tomaron en agarrar este curso. Al final ustedes se van a llevar la recompensa de obtener un diploma que los acredita que saben Excel básico. Quiero motivarlos a los que todavía tienen el 70-80%, otros tienen el 90% en este grupo, a que puedan finalizar. Yo les había dicho de que hicieran la evaluación al final, pero si ustedes ahora en la noche consideran que ya están preparados para realizar la evaluación, háganlo. Y ya el día de mañana que ya quede el 100% de todo lo que corresponde al aula virtual para que se les pueda otorgar lo que es el diploma. Buenas noches, Tania, bienvenida.
Entonces, los invito, por favor, a que puedan realizar. Miren, acá se encuentra el examen final. Les he comentado toda la semana que son 15 preguntas que se encuentran acá de todo lo que se ha visto en lo que es el módulo que corresponde a Excel básico. Veo algunos que han sacado 10, otros han sacado nota menos, pero lo importante es que ustedes lo han realizado. Entonces, los motivos para los que todavía no han finalizado, para que lo puedan, por favor, hacer este día. Ya me llegó a mí una invitación también para que les dé esa indicación. Y qué bueno que yo cada noche he tratado de poderles, antes de iniciar la clase, de poderlos motivar para que puedan, en este caso, ingresar. Y qué bueno, igualmente, que ahora yo pude contestar que sí, ¿verdad? Que los participantes sí están realizando las actividades que se encuentran en el aula virtual. Usted realiza este examen final y ya con eso usted y con la clase que vamos a tener el día de mañana, ya con eso finalizamos y a usted se le va a otorgar lo que es el diploma. Ya con esto usted pasaría a Excel intermedio. Y ya sabe usted, ¿verdad? Otra vez, 16 hora clase para que usted pues, pueda también finalizar con lo que sería el módulo. Entonces, para los que todavía tienen un 60, un 80%, por favor revisen si usted ya finalizó este módulo de esta cuarta sesión. Entonces, revise si ha quedado pendiente atrás. Vayan revisando cada una de las actividades desde la sección 1 para que les puedan, en la plataforma les aparezca el 100%. Cualquier dificultad o acción que usted no logre visualizar, entonces con gusto. Se puede comunicar con los de inglés corporativo. Igualmente, pues me puede escribir a mí y con gusto, pues ahí estamos para poderlos ayudar. Ya les dije que cualquiera de las actividades, no sé si acá se encuentra la compañera que me envía cada semana las actividades que hace en el aula virtual, pero si usted igual quiere que yo le revise, con gusto, ¿verdad? Yo estoy acá a la orden. ¿En qué no lo voy a ayudar? A hacer la evaluación. En esto sí, no. Acá se me olvida más. Acá se me olvida a mí si usted me hace una pregunta de las evaluaciones. Para eso siempre en cada clase trato de revisar siempre las evaluaciones y poderle decir, ¿verdad?, las respuestas cuando estoy hablando y les estoy en este caso pues explicando. Bueno, muy bien. Esa sería entonces el recordatorio para que puedan en este caso ingresar. Y por favor, gánense este diploma, que yo sé que con mucho esfuerzo ustedes cada día se han estado conectando de lunes a jueves para poder pasar este módulo y continuar en este caso el siguiente. Muy bien, voy a pasar nuevamente a mi presentación. Les decía que nos encontramos en la clase o en la sesión número 15. Ya el día de mañana estamos finalizando con el último tema, que es un poco extenso, pero voy a tratar que en esa hora poder cumplir el objetivo de poderles explicar todo lo que tiene que ver con el tema de gráficos, que sería la última sesión que vamos a tener. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestros contenidos, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Esta es una continuación del tema que vimos el día lunes. Les había dicho que cada tema que se encuentra cada día en el aula virtual, pues yo lo voy desarrollando de la misma manera. Y este tema pues continuaba este día. Ya ustedes ya vieron la forma de poder crear tablas y todo lo que podemos realizar. Ahora vamos a hacerlo internamente. ¿Cuáles son esos elementos y todas las acciones que nosotros podemos trabajar cuando tenemos fórmulas o cuando tenemos funciones o queremos agregar o en este caso volver a nuestra tabla normal, que a eso se le llama rango? Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. En la experiencia que tengo de tablas, yo este día quiero mostrarles
algunas formas que me han ayudado a mí para no llegar a confundir a otros usuarios que están utilizando las mismas tablas que yo he creado y que no puedo estarle diciendo, mire, Excel hace esto y por eso aparece esta acción, sino que tratar siempre que la tabla se muestre de la forma casi normal. Entonces, eso les voy a mostrar este día. Este tema es bastante corto y se recuerdan que tenemos un tema pendiente que todavía no hemos finalizado. Entonces, voy a tratar de poder finalizar rápido este tema y después continuar con el otro que nos ha quedado pendiente para ya finalizar con los temas que yo traía adicionales para este módulo. Entonces, ahora vamos a modificar los datos de una tabla. Ya ustedes pueden crear la tabla, tienen dos formas para poderlo realizar. Además de eso, ustedes pueden hacer modificaciones de personalizar y podemos en este caso quitar lo que aparece con la opción de tabla del rango que agarra con la opción en este caso del grupo que nos aparece de herramienta. Entonces dice que para poder modificar o introducir nuevos datos en la tabla, podemos teclear directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar un formulario de datos. Ya eso usted ya sabe que es un formulario. Esta segunda opción viene muy bien, sobre todo si las tablas son muy grandes. En este caso, cuando queremos meterle más información a ella. Me voy a ir para lo que corresponde mi libro, este momento, y quiero enseñarles dos formas en las cuales nosotros podemos trabajar nuestra tabla. Fíjense, por favor, acá, vean que yo tengo acá lo que corresponde a una información de estudiantes, tenemos desde nota 1 hasta nota 3, y vean, por favor, que dentro de mi tabla, o en este caso de mi columna E, acá yo tengo una función promedio. Y además de eso, yo tengo lo que corresponde a aprobado y reprobado, porque me han indicado que acá, como final, o lo que quieren en este caso que aparezca, es si la persona ha aprobado o ha reprobado. La sintaxis, y esto ayer se los mostré cuando trabajamos una función lógica, que en este caso es la función sí, yo tengo en este caso la celda, mi valor en este caso el operador lógico, en el cual yo le digo que sea mayor o igual que sea. Entonces acá ahora mi tabla, la cual yo he creado la cuadrícula y le he puesto el formato que yo quiero. Pero en este momento ya no lo quiero trabajar así, como rango normal, sino que lo quiero trabajar como tal. ¿Qué tengo que hacer en este momento? ¿Qué tengo que trabajar en este momento? Yo me puedo ir a insertar. Permítanme que me está... Permítanme un momento. Voy a volver nuevamente acá. Ahora sí. Voy a volver a compartir acá. Pues sí, esa es con la que voy a trabajar. Muy bien. Entonces, les mencionaba que acá yo tengo lo que sería la función promedio y yo acá tengo la función sí. Ya no es una tabla como se las explicaba en el ejercicio anterior, donde no tenemos en este caso funciones, sino que era una tabla con datos así como tengo acá desde la columna A hasta la columna T. ¿Qué voy a hacer en este momento? Tengo dos formas de poderlo hacer, usted ya lo sabe. Pestaña insertar, grupo tablas, y si no, lo hago desde acá, desde dar formato a la tabla. Voy a venirme acá y voy a hacerlo con este. Le voy a dar acá aceptar, esto también usted ya lo reconoce. Ya les había explicado que esto hace una referencia a rango. Recuérdese que al igualarlo, ya sea que lo hagamos con celda, acá Excel lo está haciendo con el rango. Y es por eso que me coloca acá absoluto. Voy a dar a aceptar. Ya esta acción igualmente usted ya la sabe trabajar. Estoy quitando mis filtros y lo estoy haciendo con control, shift y L.
Muy bien, ya tengo acá mi tabla. Igualmente usted reconoce esta acción que voy a hacer en este momento. Vea por favor acá, miren, cuando ya tenemos una función o funciones en mi tabla, ¿se recuerdan que anteriormente el día lunes cuando les explicaba lo único que me aparecía era esto que se encuentra acá? Pero cuando yo estoy trabajando con funciones, por ejemplo, acá me está tirando un error y ese error inválido porque no tengo ninguna celda que contenga información para que me dé acá resultado. Acá me está diciendo reprobado porque no coincide. Entonces acá sí tengo, en este caso, pues un resultado, aunque no puede ser el correcto porque necesito meter acá las notas. Usted puede trabajar de esta forma. Vean, por favor, yo puedo trabajar acá y ahí me está dando resultado. Pero es diferente trabajarlo cuando nosotros no tenemos funciones en nuestra celda. Porque lo único que nos va a aparecer es este cuadro así como se los mostraba anteriormente. Pero cuando nosotros tenemos funciones o operadores que hemos trabajado en celda, no se visualiza bien acá. Esto no se visualiza bien. Entonces acá voy a, nuevamente a colocar el rango que tenía. ¿Y cómo puedo estar visualizando o saber el rango que Excel me está agarrando con mi tabla? Me voy a ir, recuérdense que cada vez que yo activo una tabla en Excel me aparece herramienta de datos. Si me salgo, tengo mis pestañas normales. Entonces me voy a ir a diseño y voy a trabajar primero con propiedades. Fíjense acá, miren, me ha aparecido que tengo tabla 1. ¿Por qué? Porque este es el nombre de la tabla. Fíjense lo que voy a hacer en este momento. Me voy a seleccionar acá y voy a convertir nuevamente a rango. Le voy a decir que sí. Nuevamente lo voy a volver a hacer. Hoy lo voy a hacer desde acá de insertar y le voy a dar a aceptar. Vean ahora. Me acaba de aparecer tabla 2. Porque cada vez que yo cree lo que corresponde a una tabla, me va a aparecer acá como tabla 2. Esta acción es como el guardado que hace Excel. Yo no quiero que se llame tabla 2. Por ejemplo, quiero que se llame Vanessa. Y ahí va a aparecer, en este caso, mi tabla con el nombre Vanessa. Si usted ha colocado información adicional a lo que tenemos acá, o ha realizado esta acción, miren, lo tengo hasta el 20, hasta la fila 20, le voy a dar acá cambiar tamaño, ahí aparece, miren, desde A1 hacia F20. Le voy a dar aceptar nuevamente. Si yo realizara esta acción o seleccionara más fila, automáticamente si me vengo para acá, vean, ahora me dice hasta F24. Esta opción de propiedades que me aparecen acá es para el nombre de la tabla o que yo vaya identificando el conteo de las tablas que yo he creado acá. Yo tengo acá ahora, le he colocado un nombre, igualmente usted se lo puede colocar, y acá es para poder estar visualizando lo que corresponde el rango que tengo acá. Voy a eliminar esa acción y voy a nuevamente volver acá. Entonces, ya podemos observar acá que al cambiar el tamaño de la celda, nosotros podemos visualizar acá. ¿Por qué aparecen propiedades para poder visualizar? Porque acá rápidamente yo puedo saber que me encuentro hasta la fila 20, pero puede suceder que yo lo tenga hasta la 200, hasta la 400. Entonces, si Excel me está mostrando una forma para poder identificar cuál es mi rango, entonces acá automáticamente lo voy a observar. Y acá yo puedo visualizar en este momento que mi referencia a rango es desde A1 hasta F20. Recuerde, referencia a rango, porque desde el momento que en una acción que usted realice hay un igual, es porque Excel está tomando esa referencia de rango. Es igual como les explicaba y fue la pregunta que les dejé de tarea, que qué era lo que yo hacía cuando quería agarrar una celda. Y ustedes después me dijeron que era una referencia a celda. Acá Excel hace una referencia a rango. Muy bien,
Entonces, ahora miren, fíjense por favor. Me voy a posicionar acá, en la celda F20. Yo quiero sacar una nueva fila. O sea, yo quiero que me aparezca automáticamente, aunque me aparezca el error en la columna, en este caso E, yo necesito irlo haciéndolo con esta acción. Yo tengo tres formas para poder irme desplazando. La primera es la que ya le enseñé, en la cual al posicionarme acá, yo puedo desplazarme, pero ya usted visualizó que cuando yo tengo funciones, me puede tirar error y eso puede ser confusión para otros usuarios. Entonces, ahorita esa acción no la puedo hacer acá, porque al desplazarme, si quiero 10 filas, las cuales voy a meter información, no es correcto que se esté viendo ese error. Entonces, cuando yo tengo una tabla en Excel, u otra forma de poderlo trabajar, o sea, ahorita le voy a enseñar la segunda forma, es tab, o sea, tabulación. Esto no le va a funcionar si usted tiene una tabla de rango normal. Pero cuando tenemos tablas en Excel, con tabulación podemos realizar. Voy a colocar acá, quiero ver, Carlos, no sé, Díaz. Muy bien, le voy a colocar acá 8, 7, 4. Muy bien, ahí está. Me posiciono, mire, acá, si le doy tab, no va a funcionar. Pero acá, tab, ahí está. Voy a colocar acá otras notas. Ahí está. Ok, entonces, segunda forma para poderlo hacer. Tercer forma para poderlo realizar. Vamos a poner aquí. Muy bien, otra forma es que no es necesario que yo quiera trabajarlo con tab, sino que, vean por favor, miren, me voy a posicionar acá, voy a poner Armando, vean por favor que no me ha agarrado nada del formato que se encuentra arriba, pero al darle tabulación, nuevamente miren, ahí tengo la acción. El rango que yo tengo acá, fíjese por favor bien, porque ya voy a pasar al siguiente ejercicio. Esto me lo toma en cuenta, miren, esto me lo toma en cuenta cuando yo creo mi rango, que yo acá tengo funciones que estoy utilizando. Pero estas funciones ya estaban antes de crear mi tabla. Estas son funciones que estaban antes de crear mi tabla. Porque yo ya tenía acá un formato y entonces me dijeron, no, Vanessa, si vas a seguir agregando datos, entonces mejor trabaja con formato de tabla, porque él automáticamente te va a ir creando el rango, en este caso la referencia al rango que tenés, y va a venir con el mismo formato. Entonces, muy bien, yo lo hice acá, pero yo ya había trabajado. Ya había trabajado. Ustedes se dieron cuenta que se los mostré. ¿Ha quedado claro hasta ahorita esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Yo tengo una. Sí, digan. A mí me pasó un problema similar porque en la fila donde tiene Francisco Quintanilla, aparece como reprobado y en la siguiente celda aparece como reprobado. Entonces yo estaba tabulando los ítems de alta frecuencia. Entonces yo le ponía un número, por decirle algo, se tenían que cambiar esos ítems a los 10,000, digamos. Entonces me tiraba que ya estaba agotado, pero cuando le ponía el otro ítem, me tiraba que todavía estaba
normal. Entonces ahí es donde me rompía la cabeza. Pues más que todo, creo que es por la función, que no sé si la está detectando bien. Ajá, sí, ya. Me lo está diciendo acá, ¿verdad? Porque ajá, aparece en este caso 6.3 y me está tirando acá lo que sería aprobado. Acá tengo reprobado y tengo reprobado. Ah, que aparecía 6.3 en arriba y 6.3. Uh-huh. En este, Francisco Quintanilla. Uh-huh. Tiene razón, vamos a ver acá, 4 y 8. Vamos a ver acá, y reprobado. Y le estoy tirando que es mayor. Vamos a ver. Uh-huh. Aprobado. Es como que no me la estuviera tomando en cuenta, sí. Uh-huh. Vamos a ver, aquí tengo 6, 4, 8. Vamos a desplazar todo. Vamos a ver ahora, reprobar. Ah, vamos a ver acá. Ah, ya sé por qué me está sucediendo acá. Vamos a ver ahora si lo desplazo para abajo. Estoy tirando el problema. ¿A qué me tiraba ahí el arroz? Si le pongo 9, vamos a ver. Me sigue tirando esto exactamente a reprobar. Francisco Quintanilla. Quiero ver acá. Sí, vale. Muy bien. Gracias por decirme acá. Fíjense acá, miren. Voy a hacer entonces una acción acá. Excel no me está tomando en cuenta que yo tengo acá lo que sería una función. Porque ya tengo, en este caso, lo hice. Después, cuando coloqué ya mi tabla, y acá había una función. Entonces, miren, voy a borrar acá todo esto. Y lo voy a borrar igualmente para todo acá. Cuando sucede esa acción, les voy a enseñar acá, que era lo mismo que les quería enseñar en el siguiente. Voy a igualar acá y voy a colocar promedio. Fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a abrir el paréntesis. Y en este caso sería el rango desde B2, acá voy a colocar B2, dos puntos y vamos a ver, sería D2. D2. Voy a cerrar mi paréntesis y le voy a dar E. Muy bien, ahora lo voy a hacer acá, voy a igualar y voy a colocar la función SI. Voy a abrir mi paréntesis y voy a crear en este caso toda la acción. Sería acá E2, sería mayor o igual que 6. Punto y coma, abro comillas, aprobado, cierro comillas y reprobado. Voy a cerrar acá comillas y voy a cerrar mi paréntesis. Ahí tengo la sintaxis correcta, sí. Le voy a dar acá, vamos a ver. Ah, perdón, acá puse coma y era punto y coma. Vamos a ver ahora. Ahí está. Cuando nosotros tenemos acá, que ya tenemos creada en este caso lo que sería la función, y detectemos así como ustedes en ese momento, ustedes me dijeron que estaba tirando acá un error. Miren ahora. Acá tengo, ya coloqué 4, voy a colocar 8 y automáticamente lo hace. Pero acá les quiero dar una sugerencia. Vean, por favor,
Yo no estoy diciéndole a Tablas que me cree la acción. Crear la acción es que yo le diga, este es el rango que quiero, y del momento que usted me agarra rango, ya no va a aparecer de esta forma. Ya le voy a explicar en el otro ejercicio que traía acá. Entonces, por favor, vean ahora, ya no aparece la... Ahí está, que está aprobado. Aprobado, aprobado y aprobado. Si yo empiezo a verificar, ahora sí está correcto. Sí queda claro la forma en cual podemos solucionar cuando ya tenemos acá una función y queremos, hemos detectado un error para que ya nos aparezca correcta la acción. ¿Sí queda claro? Sí, quedó claro. Bueno, muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, miren qué bueno. Qué bueno porque yo estoy realizando acá la acción y ustedes qué bueno que están observando. Pero vean que sí podemos realizar. Y estas son las acciones que de repente nosotros nos descuidamos al estar realizando, teniendo ya la función y trabajando con tal. Pero de mi parte, eso era lo que les iba a explicar acá en el siguiente ejercicio. Miren, ¿qué es este? Ahora quiero, o espero que me comprendan mejor lo que les voy a explicar acá. En aquel estaba el error, yo lo solucioné realizando en este caso la función y automáticamente me tiene que dar. Pero no le estoy diciendo a Tablas que me lo cree. Y ahora les voy a explicar la diferencia de una acción con otra. Tengo nuevamente acá lo que corresponde a una tabla. Ahora tengo los trabajadores y esto en este caso lo que ellos han hecho en cada mes. Ya les dije que para poder agregar, yo me voy a ir acá a un formato. Le voy a colocar este formato que se encuentra acá y le voy a dar a aceptar. En este momento ustedes están observando lo que acabo de hacer. Acabo de quitar el filtro porque no lo necesito. ¿Qué sucede? Ya usted ya sabe cómo poder agregar una fila más. Pero ¿qué sucede si yo quiero agregar acá? Miren lo que corresponde a una columna. Y yo quiero hacer en este caso acá los totales. Miren, solamente estoy digitando y al darle Enter, automáticamente para columna también hace la misma acción. Tenía el rango desde A1 hasta E12, ahora lo tengo desde A1 hasta F12. ¿Qué sucede si yo ahorita quiero hacer una sumatoria? Por ejemplo, le voy a dar igual y voy a decirle suma. Y ahora voy a agarrar el rango que se encuentra acá. Miren lo que está sucediendo. Le voy a dar Enter. Muy bien. Me acaba de realizar la sumatoria de todos automáticamente. ¿Se recuerdan cuando hacíamos esta función? Teníamos que desplazarnos hacia abajo para que sumara a los demás. Cuando yo estoy utilizando tablas, lo hace automáticamente. Pero vean, y esto ustedes lo pudieron observar cuando en los videos que se encuentran en el aula virtual. Sucede esto. Igual suma, y por haber agarrado el rango, me está tirando. Vanessa, te encuentras en la tabla número 3, el cual has agarrado el rango. Vean qué tan importante es en una tabla los encabezados, de enero hasta abril. Y acá yo tengo ahora una sumatoria. ¿Está correcto esto que está sucediendo? Sí, porque yo le estoy diciendo a Tablas con la acción que hace internamente Excel que él lo realice. Pero ¿qué sucede cuando un usuario desconoce esta acción? No va a entender que, o sea, solo entiende que es una suma. Entonces yo lo invito a que lo haga de la forma que yo he aprendido y que considero que el usuario me va a comprender mejor aunque estemos trabajando con tal. Y es realizar la acción. Nuevamente acá sería B2, dos puntos, sería E2. Cierro mi paréntesis y le voy a dar Enter. Me está realizando lo mismo.
Pero ahora para cualquier otro usuario que me revise esta información, hoy él va a saber que estoy haciendo una sumatoria del rango de B2 a E2. En Excel ayuda mucho esta acción. Y la única forma que yo he entendido para Excel, para que él me entienda que yo quiero una sumatoria y no que me lo haga como él lo trabaja, porque otros usuarios no van a entender, es creando la función. Cuando ustedes estén en intermedio, les van a enseñar mucho a crear función. Tenemos diferentes formas para poderlo hacer. Y es esta, la que yo llamo a pie, la que me ha ayudado a no confundir a otros usuarios cuando están utilizando. Voy a darle acá tabulación para que no se olviden que cuando nosotros tenemos acá datos, automáticamente Excel está tomando acá. Ahora sí, miren, ahí está la sumatoria. Por ejemplo, ahí está. Y vean, por favor, la sumatoria. Automáticamente lo hace Excel. Y automáticamente, acá, al colocarlo una vez, no se me va a tardar mucho, aunque lo haga a pie, va a tener para todas las celdas como tendría que estar. Hay acciones en estos tipos de tabla que es mejor trabajarlos de esta forma, para que los otros usuarios que lo van a ver no se me vayan a confundir con la acción que está sucediendo. ¿Sí queda claro esto que les acabo de explicar? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Fíjense acá, miren, me voy a desplazar. Voy a darle copiar acá. Y me voy a ir hacia abajo. Fíjense lo que voy a hacer en este momento. Le voy a dar pegados especiales. Bueno, voy a pegar solo los valores que se encuentran acá. Voy a quitar esto y solo voy a dejar acá. Cuando mi tabla yo la he creado y solamente he colocado la información sin ningún formato, ya les explicaba en sesión anterior que automáticamente acá está el formato. No quiero filtro. Voy a volver a crear acá total. Y en este caso voy a volver a hacer lo mismo. Suma. Acá cierro. Bien. Ahí tengo nuevamente el resultado. Entonces ya creé acá mi tabla. Yo no tenía en este caso ningún formato, sino que hice que Excel en este caso automáticamente pues creara acá las. Ya creé acá un total de suma. Vean que yo no tengo acá ningún formato en el texto, sino que solo el que automáticamente agarra cuando coloco acá tabla. Me voy a ir a diseño. Y ahora me voy a ir, miren, a estas opciones de estilos de tabla. Fíjense, por favor, acá, miren. Todas estas opciones nosotros las podemos trabajar. Yo le voy a decir acá una acción. Le voy a decir que quiero el total de la fila. Y vean, por favor, que solo con colocar el chequecito, véanme, por favor, miren. Me voy a ir de acá y pueden visualizar que acá tengo total. Pero se están dando cuenta que dentro de total, ¿qué me está apareciendo acá? ¿Qué es esto? Vamos a ver si recuerdan. Ajá, ¿qué tengo ahí? Ajá, ¿qué tengo ahí? ¿Celda activa? No. No. Despegable. ¿Qué tengo ahí? Vean, vean la celda, por favor. ¿Tiene un filtro? No. ¿Qué tengo ahí? Reconozcan qué tengo ahí.
Ya lo vimos. Ajá. Tengo 24 participantes acá. No. Nuevamente me voy a colocar. No, Wendy. Tengo una validación de lista. ¿Se recuerdan cuando creaba una validación de lista? Cuando yo creo un filtro acá, miren, les voy a enseñar. El filtro está, esta flecha se encuentra dentro de la celda. Yo les explicaba la diferencia. Miren, el filtro está dentro de la celda. Pero acá no está dentro de la celda. Entonces acá tengo una validación de lista. Vean lo que hace Excel cuando yo estoy trabajando con tal. Yo le pedí el total, pero él me dice, Vanessa, yo te creo automáticamente una validación de lista en el cual tú puedes decidir si querés el promedio, si querés a max, si querés la función min, si querés la función suma. Y automáticamente, mire, usted puede crear. Vea que solamente con colocar acá el chequecito me da el total. Y además de eso, mire, yo le puedo decir, no, ahorita no quiero ninguno. Porque él me crea una validación automáticamente. Miren, acá se encuentra la validación que me ha hecho. Cuando ustedes estén en Excel avanzado, van a entender mejor esto que hace Tabla. Porque ustedes van a aprender a trabajar con tablas dinámicas y esta es una de las opciones que aparece en tablas dinámicas. Es por eso que en el grupo de tablas se encuentra también tablas dinámicas, porque todo esto tiene relación. Y antes, espero que si no soy yo la persona que les explique, les enseñe también a trabajar tablas dinámicas desde tablas y es por eso que se encuentra acá tablas. No quiero ahorita darles premura de lo que ustedes van a ver, pero de eso depende acá tablas. Porque antes, para trabajar las tablas dinámicas en las versiones 97-2003 era muy diferente a esto. Se trabajaba desde acá. Por eso es que sigue apareciendo acá en Excel Tab. Pero la forma correcta es acá, desde los formatos de Tab. Entonces, es por eso que cuando yo tengo una tabla y me voy a diseño y me voy a opciones, yo le puedo decir filas totales y él me crea automáticamente una validación. Y en esa validación tengo todo esto, ¿sí? Todo esto. Automáticamente le puedo decir quiero el promedio o quiero en este caso lo que sería la suma, pero por haberle dicho a Excel que me creara tablas, miren acá arriba dice que tengo, miren, vamos a irnos acá, dice que tengo subtotales, vamos a ver. Tengo en este caso total, o sea, esta es la celda del rango. Ustedes saben que este es un rango. Ya ustedes automáticamente ya saben que Excel lo que hizo es agarrarme el rango. Y tengo acá lo que sería el total. ¿Qué más puedo trabajar acá? Rápidamente, le puedo decir las últimas columnas. Véanme, por favor, la pantalla y yo le voy a decir estas últimas columnas. Miren. Automáticamente agarra un color. Columnas de banda, ahí se encuentra. Primera columna. Y si yo trabajara con filtro, entonces acá me apareciera botón de. Entonces vean, miren todo lo que yo puedo hacer. Ah, pero ¿qué sucede si ya trabajé acá? Esto era lo que quería y ahora voy a convertir a rango. Muy bien, ya tengo acá rango, pero yo no quiero este color que se encuentra acá. Pero yo no, ya no tengo por haber quitado el rango. Miren, ha desaparecido herramientas. ¿Qué hago si ya no tengo acá para poder quitarlo? Yo vi que ahí existía una opción, pero cometí el error de hacer de un solo el rango. Y me ha desaparecido.
Y yo quiero nuevamente que esto me quede así como lo tenía. Siempre con mis totales que ya creé acá y el total en este caso de fila, pero yo no quiero ya esto. Miren, se va a ir para la pestaña de insertar, grupo modificar, y estando acá, miren, le va a decir borrar formato. Y vuelve a tener automáticamente, miren, ahí está. Todavía aparece porque yo así lo dejé, porque yo sabía que después solamente lo necesitaba porque me da la acción que automáticamente me va apareciendo todo y si voy utilizando más funciones, lo voy realizando una vez y así automáticamente. Pero si yo no hubiera trabajado así, entonces me va a aparecer esto. Miren, vean la diferencia cuando ya quita usted un rango. Esto es un ejemplo de la función que en este caso pues, se realizó acá. Ya no tengo la validación. Y así me puede aparecer en cada una de ellas si yo utilizara los rangos de mi tabla. Pero porque yo no lo quiero así, sino que después iba a quitarlo y iba a volver a convertir a normal esta información, miren, me mantiene. Pero acá no. Veamos qué dice acá. Dice que tengo subtotales. Tengo la tabla en este caso. Y vean que me ha hecho un vínculo hacia abajo. Cuando ustedes vean comillas simples, y eso lo van a ver ustedes cuando vean vínculo, las comillas simples significan que nosotros tenemos espacio entre carácter. Y Excel, ya ustedes ya se dieron cuenta en rango que él no toma en cuenta los espacios. Entonces, por eso coloca las comillas simples para efectuar en este caso ejemplo 2 de TAC. Y además de eso, tenemos un vínculo de estas celdas de rango que tengo acá. ¿Sí quedó claro lo que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Por el momento, claro. Muy bien, los demás ha quedado claro. Recuerden que me pueden contestar por el chat o pueden activar su micro. Sí, está claro. Muy bien. Recuerden todo lo que les estoy diciendo. Espero que en su vida laboral ustedes lo tomen en cuenta. Nunca va a existir un error que no podamos arreglar. Si aparece, usted considérese ya que puede realizar las acciones. De todo lo que le he enseñado, no solamente le vengo a mostrar cómo se encuentra en los videos del aula virtual. Trato de explicarles de otra forma para que ustedes vean. Es fácil poder sacar acá el total como rango o decirlo en autosuma para que me lo haga. Pero usted siempre tiene que pensar que el usuario que va a utilizar este libro o a quien usted le va a entregar, él no sabe de tal. Y me lo puede confundir si a él le llega a aparecer esto y no sabe qué hacer. Tengamos mucho cuidado con esta. Pero si la persona sabe, entonces selecciona el rango, hágalo, y entonces él va a saber. Así como les estoy explicando qué hace Excel, igualmente él va a saber qué ha hecho acá Excel. Gracias, Fabricio. Muy amable. Muy bien. Entonces, si ha quedado claro para trabajar formatos de tabla, hasta acá sería el tema de tabla. Estas serían todas las formas que traía para poderles mostrar. No solamente de crearlo, tengan mucho cuidado. Las personas agarran los formatos de tabla porque consideran que es automático que cambie el color, pero ya se dieron cuenta ustedes que no. Tenemos muchas opciones de trabajar. Entonces, mire, me voy a ir para acá arriba. Yo creo que acá sí tengo herramientas de diseño. Fíjense, por favor, acá, miren. En el video, ustedes pudieron observar que el profesor realizaba el ejercicio de quitar duplicar. Ya esto ustedes ya lo vieron. Inicio ahorita con el siguiente tema que tenía pendiente. Pero, por favor, yo no voy a estar creando tablas para poder quitar duplicado porque me están explicando que en el grupo de herramientas se encuentra quitar duplicado. ¿Qué sucede si acá hay duplicados? No tengo para poderlo hacer. Si usted me aprende de esta manera,
no es la correcta, porque si usted no está trabajando con tabla, claro que va a tener el grupo de herramienta en el cual usted va a poder quitar duplicado. Pero yo ya le enseñé dónde se encuentra también este comando. Y tampoco no olvide dónde se encuentra. Que acá, desde, en este caso, la pestaña de diseño, nos aparece para poder quitar, claro, acá se encuentra y lo podemos hacer. Pero si yo me encuentro acá, no, no está, miren. No puedo hacer acá nada y tampoco voy a nuevamente a seleccionar y crear formato para que me aparezca. No. Ya le enseñé una forma de poderlo hacer. Entonces, miren, voy a continuar con los ejercicios que tenía. Creo que nos habíamos quedado en este. Y cuando nosotros queremos quitar duplicados, les mencionaba que nos tenemos que ir para la pestaña de datos. Y en herramientas de datos, ¿se recuerdan cuando vimos validaciones? Yo les dije, no olviden este grupo, porque más adelante lo van a utilizar. Entonces acá tenemos que quitar duplicado. Olvídese que se puede encontrar en tabla, porque cuando usted tiene un formato de rango normal, no funciona ir a hacer esa acción. Pero acá en la pestaña de datos sí se encuentra. Por eso es muy importante y se los hago ver siempre. Yo siempre le digo en la pestaña que me encuentro y en el grupo herramienta, o en el grupo que me encuentro. Y en este caso, en el grupo de herramientas de datos, ¿se recuerdan que les dije? Visualicen todos los comandos que se encuentran acá. Y espero que cuando usted haya visto el video donde mostraba el profesor para quitar duplicados, haya recordado que usted ya sabía también dónde se encontraba. Que había otra forma de poderlo encontrar, cuando no tenemos tablas. Entonces, fíjese por favor acá, mire, yo voy a trabajar con quitar duplicado. Me había quedado en que lo habíamos hecho en una sola columna, donde había mucha información que se había repetido, y yo quería solamente una información de cada uno de ellos. O sea, la celda que correspondía a esa información. Pero acá, miren, yo tengo ya dos columnas. Usted siempre póngase a imaginar que la información se va a duplicar siempre en fila, porque así es como nosotros trabajamos. Ya le enseñé la forma de cómo hay que digitar para que vaya cumpliéndose la tabla correctamente, no hacia abajo, que no es la forma correcta. Entonces, yo le voy a decir que me quite. En este caso, si sí hay valores duplicados. Yo no sé qué valores duplicados hay acá. Primero, porque si yo tuviera valores duplicados de fecha, vean por favor valores numéricos que usted me esté va a observar en Excel para realizar esa acción, se me va a llegar a confundir porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá fechas, o sea, tengo que ir viendo siempre mes, todo completo. El mes, el día y el año. Y entonces así me voy a llegar a confundir. Imagínense que acá hubiera 2018, 2019. Hay que tener mucho cuidado. Y con nombres, sí, ¿verdad? Con nombres es un poco más fácil porque acá voy observando rápidamente. Pero cuando tenemos valores numéricos, no. Entonces acá, Excel nos dice que cuando nosotros queremos realizar el de quitar duplicados, yo voy a seleccionarlo acá. Me voy a ir a quitar duplicados y vean que me aparece en este caso, mis datos tienen encabezado, recuérdense que esto es importante en Excel. Si yo quito acá, me aparecen solamente columna A y columna B. Entonces tenemos siempre que decirle a Excel que mi información tiene encabezado. Muy bien, voy a quitarle acá el chequecito y corresponde en este caso a la columna de fecha. Le voy a dar acá a aceptar. Y vea, por favor, 5 valores duplicados, encontrados y quitados, 15 valores únicos permanecen. Fíjense lo que acabo de hacer. Le voy a dar a aceptar. Voy a volver nuevamente a repetir la acción. Fíjense, por favor. Quitar duplicados. Hoy lo voy a dejar para los dos. Miren, lo estoy dejando para los dos. Recuérdense que Excel va a hacer lo que yo le diga. Y acá me va a eliminar fila.
no me va a eliminar solamente la celda. O sea, fila y fila. Ahora le voy a decir que quiero, en este caso, fecha y nombre. Miren, aceptar. ¿Ven la diferencia? Ahora solamente son dos. Y ahora me está diciendo que son dos valores duplicados. Porque esas son las que coinciden para Excel. Le voy a dar a aceptar. Y vean, ya tengo acá. Duplicados ya no tengo. Porque ya Excel en este caso me quito. Lo quiere hacer para la columna A, en este caso de fecha, hagan. Lo queremos hacer para los dos que coincidan, igualmente lo podemos hacer. Mientras coincida, Excel lo va a trabajar. Pero, bien, acá tenemos solamente dos columnas, pero ¿qué sucede cuando mi información ya no tiene dos columnas? Sino que tiene, en este caso, siete. Y vean toda la información que tengo acá. Bien, me voy para abajo, para abajo, para abajo. Y tengo hasta la 256. He estado seleccionando. En este caso ahora, miren, me voy a ir acá y le voy a dar quitar duplicado. Vean que así como podemos seleccionar, igual Excel al posicionarme dentro de mi rango, él va a tomar en cuenta y va a seleccionar. Fíjense acá, miren, yo tengo todas estas columnas y entonces yo solamente voy a dejar vendedor. Voy a quitar todas estas. Va a depender de vendedor para quitarme, en este caso, si yo tengo acá duplicado. Como siempre, es importante colocar el chequecito que mis datos tienen encabezado. Vean, por favor, no hay ningún chequecito. Solamente en vendedor. Entonces, le voy a dar acá aceptar. ¿Cuántos valores me está diciendo? Me está diciendo 238. Valores duplicados, encontrados y quitados. 17 valores únicos permanece. Esta acción que me da es como el mensaje que siempre Excel me va a tirar cuando realiza una acción. Pero vean, por favor, miren bien concreto lo que me está diciendo. 238, yo le voy a dar acá a aceptar. Ya está. Estos son los valores únicos que yo tengo acá. Miren, valores únicos. Le voy a dar nuevamente acá para... Otra vez, miren, los tengo todos. 238 valores. Me voy a posicionar acá. Quitar duplicado. Hoy los voy a dejar todos acá. Todos, 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 todos acá. Y vamos a ver qué sucede. Le voy a dar en este caso acá aceptar. Nuevamente, me vuelve a decir 238 valores duplicados. Tenía la misma cantidad. ¿Por qué? Porque toda la información correspondía a la fila. Lo que hice fue, para el ejercicio, duplicar todos los valores, ¿sí? Hacia abajo. Y vean que tengo la misma cantidad. Seleccione o no, todos, uno, cualquiera que seleccione, cuando coincide, me va a tirar en este caso acá resultado. Tome siempre en cuenta esta acción. ¿Qué es lo que necesita quitar? Siempre va a depender de la columna que usted quiere. Cuando él vea la coincidencia, entonces va a quitar en este caso los valores. ¿Sí queda claro esto que les he explicado? Sí, muy claro. Gracias. ¿Y los demás? ¿Se ha quedado claro? Muy bien. Ustedes me tardan en contestarme. Yo siento que como que no se encuentran claro. Acá. Muy bien. Claro. Muy bien. Bueno, voy a seguir acá para poder realizar el último ejercicio que traía para que ustedes conozcan otra técnica para poder trabajar en el Excel. Fíjense, por favor, acá. Miren, con esto voy a concluir. ¿Se recuerdan? Que ya había trabajado esto. Miren, voy a seleccionar, no me voy a detener mucho porque esto usted ya lo sabe. Voy a seleccionar y me voy a ir para inicio.
en el grupo buscar, en el grupo de modificar, buscar y seleccionar, me voy a ir a ir a especial celda en blanco. Eso usted ya lo sabe. ¿Se recuerdan cuando les expliqué este tema? Les dije que para que todo una palabra, un texto que yo quisiera, para que se colocara en todas esas celdas en blanco, ¿qué hacía? A ver si se recuerda. ¿Qué hacía para poder hacer esa acción? Ajá. Que no era que escribí y después enter. Muy bien, sí escribía. Pero tenía que seleccionar una, creo. Y después control más enter, exacto, como dice acá José. Muy bien. Pero ¿qué sucede? Véanme por favor acá, tengo historia, tengo la palabra inglés, tengo matemática, tengo proyecto, tengo tecnología, y la persona lo único que me dijo fue: Vanessa, acá está este archivo, yo solamente coloqué el rango de donde va, quiero que toda esa letra vaya en este caso hacia abajo. O sea, historia quiero que se repita hasta la fila número 31. Después inglés que se repita hasta la fila número 91. Bueno, una forma que ustedes han aprendido es serie de relleno hasta abajo. Pero miren por favor acá cuánto me estoy tardando en realizar esta acción y no lo estoy haciendo bien. Esa es una forma que usted puede aprender y está correcta. Pero recuérdese que en nuestra vida laboral necesito que las acciones se trabajen rápido, no con acciones que nos va a costar más tiempo. Sí, cuando se arrancó y todo hacia abajo, pues usted ya sabe que me lo va a llegar hasta la última columna donde yo tengo información. Entonces, miren. Acá les quiero explicar algo que quiero que se lo graben porque ya es quinta vez que realizamos una acción igual. Referencia a celda. No olviden esa acción. Referencia a celda. Miren, voy a igualar acá. Fíjense lo que voy a hacer. Y voy a agarrar la celda B2. O sea, yo quiero que me haga el copiado de B2. Y fíjense lo que va a hacer acá. Miren, voy a darle la combinación que ya saben. Control Enter. Historia, 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 historia. Inglés, 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 inglés. Matemáticas, matemáticas, matemáticas. Proyecto, proyecto, proyecto. ¿Qué sucede acá? ¿Cuál es la diferencia? Acá, vea mi barra de fórmula. Ve abajo. B3, 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 B7, B8, hasta llegar acá. Voy a inglés. ¿Inglés qué tiene? B32. B32, B32, hasta llegar al último. ¿Matemáticas qué tiene? Ah, tiene B92. Y mira, una vez hace la acción y se lo va a repetir para toda la celda. ¿Por qué? Porque referencia a celda le va a ayudar siempre cuando usted trabaja en Excel. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Espero que les haya gustado. Si no lo sabían, esta nueva acción que aprendieron esta noche, en el cual no solamente podemos hacer copiado de todo el texto en un rango, sino que igualmente podemos incorporar diferentes textos en él. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen feliz noche y nos vemos mañana para podernos despedir de esta hora que hemos pasado todos estos días. Pasen feliz noche. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ya me pasé un minuto. Adiós. Gracias, feliz noche. Feliz noche.